Muy bienvenidos al programa número 10. Atención, hemos llegado al programa 10 de Tenés que Saberlo. Aquí estamos por Conexión Abierta, la radio online que además se puede ver. Allí está nuestra cámara y con todo el equipo te vamos a acompañar desde ahora hasta las 5 de la tarde. Mi nombre es Hugo Machiavelli, aquí está Ivana Bartet. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. También está en deporte, ya sabés, Brandon Machiavelli. En literatura, Federico Santarcángelo, que hoy no pudo venir, pero obviamente tenemos algunos mensajitos que nos ha dejado muy, muy interesantes. Las productoras, Marta Barbalache, Jessica Silverman, está aquí Claudia Crogliano, también Moni Luzzi, que nos da una mano en todo el aspecto comercial, y el gran Gabriel Trípodi, que nos pone al aire. Así que bienvenidos, Estamos aquí en Tenés que Saberlo. Recordá que nuestro modo de comunicarte es, por un lado, en el Twitter, obvio, @ Tenés que Saberlo. También estamos en Facebook, Tenés que Saberlo. En Instagram, TQS con Hugo Machiavelli. Y mi propio Twitter es @ Hugo Machiavélico con K. Bienvenidos, una tarde fantástica, bien de primavera, en este lunes, en este cambio de horario que tenemos. Cambio de día, pero no de horario. Lunes 26 de septiembre, 20 grados, un sol maravilloso en la ciudad de Buenos Aires y una tarde para que vos disfrutes, porque tenés que saberlo, te tenés que quedar aquí en Conexión Abierta. Y ya vamos a empezar con algún comentario para meternos de cabeza en esta realidad. Me permite hacer un comentario inicial, como casi siempre, tratando de que reflexionemos juntos hacia dónde vamos. Empezamos en estos 10 programas hablando mucho de la identidad, a propósito de un trabajo que estoy haciendo sobre el tema y que tiene que ver con las identidades individuales, pero también de nuestra querida Argentina, la identidad colectiva que tenemos como país. Hablamos de una moneda de dos caras. Hablamos de cosas buenas en el debe, cosas en el haber. Hablamos de lo que está pasando. Y hoy nos toca hablar de el cambiemos. Yo le puse como título, así de algún modo para iniciar este breve comentario, cambiamos con una pregunta. Está claro que hubo avances en causas judiciales muy importantes que reflejan que de algún modo la justicia por fin está avanzando, no tan lenta ni tan secretamente, sino con evidencias bastante claras respecto de lo que pasó en los últimos años. Es cierto que esto ya también había pasado cuando asumió el kirchnerismo, respecto de los casos de corrupción que hubo en el gobierno de La Rúa, en la Alianza, y también, por supuesto, había pasado lo propio durante la época de los 90, que salió a la luz más adelante. Es cierto que es muy difícil para la justicia investigar al poder presente, aunque nos enteramos hace minutos nada más que el juez Lijo pidió una serie de pruebas a propósito de los aportantes a la fundación de Gabriela Michetti. Y también ustedes saben que hay una serie de avances sobre las causas que involucran a muchos funcionarios, muchos de ellos ya procesados por diferentes hechos vinculados a la llamada corrupción K. Hubo avances, es cierto. Hasta la justicia está hablando, no solo por las decisiones de sus jueces, sino que hace un ratito también María Servini, la jueza que en el Fuero Federal de Comodoro Py todos respetan, la jueza que hace muchos años, tiene 50 años como magistrada y tiene tal vez las causas más importantes, sobre todo la que involucra la ruta de la efedrina, la que nos hizo saber del triple crimen a propósito del procesamiento de incluso funcionarios que pertenecieron al anterior gobierno y que de algún modo son la punta del iceberg para entender, junto con otros hechos que ocurrieron recientemente, que la década pasada también fue una década ganada, pero muy, muy perdida en materia de narcotráfico. Ganada para aquellos que intentaron justamente hacer de esto un negocio, incluso hace poquitas horas también nos enteramos de un hombre que trabajó en la legislatura de Tucumán, al que consideran jefe de una banda de narcos.
Sí, como escuchaste, un hombre que trabajó en la legislatura de Tucumán, vinculado al Frente para la Victoria, muy vinculado incluso al exgobernador Alperovich y a Mansur, al que se lo detuvo por pertenecer a una banda de narcotraficantes que tenía ramificaciones hasta aquí en Buenos Aires. Se allanaron dos grandes laboratorios donde encontraron muchos precursores para la fabricación de cocaína. Dicen que eran unas 4 millones de dosis, algo así como 4 kilos, 250 gramos de cocaína que se podrían haber fabricado y se habrían fabricado. Vinculado con la política, uno podría entonces señalar que si a esto le sumamos los ajustes de cuenta narcos, los dealers que se han afianzado en el conurbano bonaerense pagando a la policía corrupta o a los que dicen ser policías pero no lo son, y generando también la narcocriminalidad, han abierto las puertas a lo que fue una década también muy, muy vinculada con la narcopolítica. Si querés un dato más, si te falta, pensá en Mameluco Villalba, el hombre que se proponía, después de haber estado acusado y hoy preso por ser un narcotraficante en uno de los partidos más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, el segundo más grande después de La Matanza, que es el Partido General San Martín, se proponía como intendente. Más datos imposibles. Y hay cambios. Ahora, también tenemos problemas, serios problemas. El problema de la inseguridad sigue siendo algo irresuelto y cada vez más grave. Acucia y realmente preocupa las muertes que crecen, porque no son datos, no son datos que también van en aumento por los últimos crímenes que hubo en el conurbano, las fiestas descontroladas, la poca inteligencia criminal que hacen las fuerzas de seguridad y, por supuesto, las deudas que hay en esa materia, pensando en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo que dejar afuera unos 2.000 policías y hará lo propio con gente también del servicio penitenciario y de otros sectores por inoperancia y por sospechas de complicidad con el delito. La inseguridad de la inflación, que bajó este mes porque evidentemente la baja en las tarifas, la rectificación en esos datos hizo cambiar la ecuación económica, pero que se sabe va a estar muy cerca a fin de año, pensando justamente en lo que fue desde el 2015 hasta acá, un año en donde casi estaremos cerca del 40%. Y la recesión, que ha sido necesaria supuestamente para enfriar la economía o para sincerarla, que genera pobreza que ya ha sido reconocida por las universidades. ¿Qué pasa con eso? ¿Cambiemos? ¿Será el cambio? Porque en definitiva, cuando uno se reúne con las fuentes que le cuentan los detalles, que nosotros muchas veces hemos publicado en la Cornisa TV sobre lo que pasó allí con Juan José Gómez Centurión, al hombre al que, según mi criterio, operaron desde algunos lugares con una denuncia insostenible. El juez dijo no tiene pruebas por ahora contra Juan José Gómez Centurión, el titular de la aduana, por ahora suspendido, está en un sector de la FIP, pero al que corrieron rápidamente, el propio presidente Macri, que había apoyado su gestión, tanto cuando estuvo a cargo de la Agencia Gubernamental de Control en el gobierno de la ciudad, encarando a muchas mafias de la noche, y que le dio todo su apoyo para uno de los puestos más calientes, que ya tiene 5 muertos, las puertas de la Argentina, el contrabando, las mafias, muy afianzadas en toda la política, transversal, ¿no? ¿Se acuerdan esa palabra que hablaba habitualmente Néstor Kirchner? La transversalidad de la Argentina tiene más que ver con las mafias. Y si hay mafias, estaban en la aduana. Y si había alguien que estaba dispuesto a combatirlos, aparentemente, era Centurión. Y sin embargo, lo corrieron por una denuncia anónima, casi sin pruebas. ¿Centurión volverá a su cargo? El presidente Macri dijo que si no había pruebas en su contra, cuando volviese de los Estados Unidos, hoy está en Colombia junto al presidente Santos para firmar la paz con la FARC, algo muy importante para la región. Cuando vuelva Macri, ¿se reunirá con Centurión, quien dio la primicia acá y se animó a contar que había 14.000 millones de dólares que nos habían robado a todos a través justamente de la venta, el contrabando de moneda extranjera, de dólares, de muchas personas que hoy están siendo investigadas también, y lo contó aquí en Tenés que Saberlo por Conexión Abierta antes que a otros medios, y luego lo corrieron?
¿Será recompuesto en su cargo? ¿Será ubicado una vez más al frente de ese organismo tan peligroso, tan cruzado por operaciones, tan cruzado por hombres de la ex-IDE que aparentemente siguen estando en la AFI? ¿Y si vuelve Centurión a su cargo, podrá actuar contra las mafias? ¿Se sentirá efectivamente apoyado a hacerlo, teniendo en cuenta que en el momento en que estaba haciéndolo lo corrieron? ¿Será Cambiemos el cambio que la gente votó pensando en un nuevo modelo cultural para la Argentina? ¿Será la política aquello que nos modifique? Si uno, cuando ve la cotidianidad en general, observa que los valores muchas veces no tienen mucho que ver con el ser, sino más bien con el tener. Si en nuestras casas peleamos en una sociedad de consumo por adquirir cada vez más cosas, y muchas veces educamos a nuestros hijos en una carrera loca para que sean alguien a partir de tener, no de ser. Lo político, ¿será el cambio o el cambio será cultural? Y si no es lo político y es lo cultural, ¿alcanzará un gobierno de 4 años? ¿Y qué pasará en el medio? Si ya a 1 año la oposición se está preparando para las nuevas elecciones. Se están peleando allí por ver cómo se van a rearmar para ganarle a Cambiemos. Ni que hablar con lo que pasa con el paro. 40 meses antes del primer paro, o 60 si no me equivoco, antes del primer paro a Cristina Fernández. Por supuesto, Néstor nunca tuvo paros. Y también se esperaron muchos meses antes de un primer paro de la Rúa. Sin embargo, a Macri ya le están proponiendo un paro. ¿Que estoy en contra del paro? No, para nada. El paro es una medida muy importante. Pero solo estoy describiendo estado de situación. Todos están más bien agazapados, pensando en buscar una porción para de la torta para sí mismos. Muy interesante lo que dijo Massa, lo dijo esta mañana en el programa de Luis Majul en La Red, cuando dijo que el paro no era el camino. Lo dijo, creo que en Europa, desde allí, señalando de algún modo a uno de los dirigentes que hoy tiene más credibilidad. Y entonces, si lo político es una lucha de poder y lo cultural es el cambio, ¿nosotros veremos el cambio? Ese es el desafío. Entender que el cambio es cultural y que todo lo que podamos hacer desde nuestro microclima, nuestro pequeño universo, en nuestra vida cotidiana, por generar un cambio en nuestras conductas, en nuestra manera de vivir, tal vez ese sea el cambio más valioso. No esperar de los dirigentes aquello que nosotros tenemos que dar como primer paso. Bienvenido, este es el 10º programa de Tenés que Saberlo. Auspicia este programa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Seguimos, sí, seguimos aquí en Tenés que Saberlo por Conexión Abierta y estamos en comunicación con Pablo Oliveto. Ella es legisladora por la Coalición Cívica, alguien que viene investigando y conoce muchas de las causas porque, claro, trabaja junto a Lilita Carrió y por eso la estamos consultando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hola? Sí, te escucho, ¿vos me escuchás? Todo bien. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. No, hacer un repaso, Paula, por distintos temas. Si querés, arrancamos por lo que para nosotros ha sido algo muy importante por la investigación o la denuncia que ustedes presentaron sobre alguien que parecía intocable hasta acá, que es el anterior gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. ¿Cómo está esa causa? ¿Cómo la siguen? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y lo último que hicieron, ¿no? Que tiene que ver con la denuncia sobre Peluso, Luis Alberto Peluso, quien dirigió la lotería de la provincia, ¿no?
Bueno, es como vos decís, Hugo Scioli parece un intocable, y también hubo un vacío durante todos estos años de la oposición de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron que esperar que una diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires tenga que encarar una investigación sobre la gestión de Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires y el financiamiento irregular de su campaña, ¿no? Y como la justicia de la provincia de Buenos Aires es una justicia que ha permitido, por ejemplo, que a Scioli se lo deje de investigar en tiempo récord, si siquiera una pericia se lo sobresea por enriquecimiento ilícito, y teniendo en cuenta que es parte de lo peor del pejotismo como se configuró, nosotros estamos muy atrás de esa denuncia. No estoy hablando del fiscal Garganta, pero sí de la configuración de la justicia de la provincia de Buenos Aires, que no ha investigado nada en los últimos 12 años y en especial los 8 del gobierno de Scioli, por lo tanto hemos tomado la rigurosidad de cada 15 días ampliar la denuncia y estar muy atrás, porque en definitiva los bonaerenses quieren resultados, quieren saber dónde está el dinero que le falta de sus cloacas, de sus rutas, de sus hoteles, son los que compraron ellos, de sus hospitales y de sus escuelas. Así que cuando vos ves dirigentes ricos y ciudadanos pobres, te das cuenta que te tenés que involucrar, que tenés que denunciar y que tenés que comprometerte en no solo en la búsqueda de justicia, sino también de la devolución de lo robado, ¿no? Uh-huh. Ayer Majula, al terminar la cornisa, decía algo que te quiero preguntar y que me parecía interesante respecto a la justicia de La Plata, que cada vez más pareciera acercarse a lo que está pasando en Comodoro Pi. ¿Coincidís o pensás que La Plata, como es, la verdad, es una ciudad-pueblo, no por sus dimensiones, sino porque allí todos se conocen, y el hecho de que todos se conozcan muchas veces hace que, bueno, estén, como muchos dicen ahí, hayan sido todos células del gobierno anterior, algunas células dormidas, etcétera, y que sea mucho más difícil pensar en una justicia independiente y con acciones concretas? ¿Cómo lo ves? Bueno, desde el punto de vista que la procuradora, la doctora Falvo, fue diputada del PJ, es una referente importante del Partido Justicialista, fue abogada de Aníbal Fernández, y eso te permite durar sobre el sistema institucional judicial de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, uno tiene que creer las instituciones, tiene que creer que el cambio también le llegue a ellos y a sus conciencias. Me parece que si el fiscal Garganta no avanzara de la manera que tiene que avanzar en base a la cantidad de pruebas irrefutables que tiene en la causa, no solo tendrá el reproche institucional que de la coalición cívica vamos a procurar, sino también el reproche de la sociedad que está pidiendo justicia, que está demandando justicia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Recordarle a la gente cuáles son las cajas que ustedes señalaron junto a Lilita Carrió, que bueno, fue la primer denuncia en la que se hablaba de cajas negras, a eso me refiero, y que ustedes presentaron frente al fiscal Álvaro Garganta. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, ABSA, Aguas Bonaerenses, Jefatura de Gabinete, Guioma, que es un escándalo, y el tema de Astilleros Río Santiago. Y ahora vamos a agregar otra, que son los subsidios a las municipalidades, subsidios sin rendición, que estamos trabajando. Y sobre Guioma tengo entendido que hay una parte que maneja el fiscal Paolini, quien probablemente también tenga novedades, ¿no? Porque allí se mentía respecto a medicamentos oncológicos a pacientes que lamentablemente habían muerto, pero se los hacía figurar como vivos, a falsas internaciones domiciliarias. Sí, ese mismo sistema que si nosotros lo trasladamos a la mafia de los medicamentos, aportantes de campañas, padrones sobredimensionados, servicios no dados, empresas fantasmas, remedios adulterados. Es crítica la situación, y en lo que respecta al doctor Garganta, tiene una no rendición de cuentas por parte de Guioma, con un informe del Tribunal de Cuentas de alrededor de 1.200 millones de pesos. Uh-huh. Así que la situación es muy grave, porque el discurso es tan cerrado desde la moral, ¿no?, desde el deber ser, desde el progresismo, y un gobierno que se decía todas estas cosas terminó vulnerando los derechos de los más débiles, los enfermos y los viejos, los que no tienen un sistema de salud, ¿no?, una prepaga, los que no pueden acceder a la prepaga.
con absoluta complicidad de los gremios que han permitido todo esto, con un director del IOMA multimillonario, con sociedades offshore. Es muy terrible, porque siempre estás en el debate de lo que te dicen y lo que es. Y es muy difícil probar lo obvio. Claro, es cierto, muy difícil probar lo obvio. Bueno, la pelota la tienen, entre comillas, los fiscales, en este caso especialmente Garganta, pero también Paolini y todos sus auxiliares. Allí, imagino, deben tener equipos que, bueno, deberán también rendir cuentas, porque yo creo que la justicia también es exigida de parte no solo de los dirigentes como ustedes, que denuncian y le piden que rindan cuentas, sino que creo que hay también de parte de la gente una necesidad, en este caso, que también se ha trasladado al hecho de no solo que paguen por los delitos que cometieron, sino que devuelvan la plata. Y en ese sentido, ustedes también están haciendo una presentación a nivel nacional por el tema de Lotería Nacional, ¿es así? Claro, estamos estudiando la presentación de una denuncia de Elisa Carrió, una ampliación en relación a los no controles de Lotería Nacional en relación a las empresas de Cristóbal López y de Federico Achával. Donde el que debía ser controlado en realidad se autocontrolaba porque había comprado el sistema para su propio control, que a su vez había donado en forma gratuita al ente que lo tenía que controlar. Esto es una vergüenza, y es una vergüenza de un desvergonzado como Canicoba Corral, que ha cerrado una causa sin pericias de los peritos oficiales, con absoluta falta de decoro y además con un conflicto de intereses, porque se hizo junto cuando su hijo iba a ser nombrado con cargo de juez. Y esto también lo tenemos que decir, porque yo no entiendo por qué a 9 meses de mi gobierno, del gobierno de Cambiemos, todavía no se pone en debate en el Consejo de la Magistratura la sanción y la remoción de estos jueces que tanto daño le han hecho a la República. Me queda claro tu opinión sobre algunos jueces. ¿Vos crees que los jueces que estuvieron callados o que actuaron muy lentamente, ahora que, bueno, dicen tener mayor libertad o que no sienten presiones, harán bien los deberes y deberían pagar por lo que no hicieron o hicieron mal? Mira, si vos canjeas una causa por la designación de tu hijo, no se habla de presiones, se habla de dádivas. ¿Y ustedes ustedes esto lo van a denunciar? Sí, por supuesto. Y la última, ¿qué ves para las próximas elecciones? ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Se conoció una encuesta sobre la imagen de los políticos? ¿Crees que Cristina se va a presentar? Dame un análisis general. Bueno, yo creo que el peronismo está entre el desafío de reconvertirse y ir hacia una renovación, o seguir manejado por las facciones que históricamente lo han llevado adelante, la izquierda y la derecha, que en realidad hace que compita, pero después terminan estando todos juntos en el Congreso. Si uno se pone a revisar las elecciones cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, nada hacía suponer que meses después tenía mayoría absoluta en las dos cámaras, porque aquellos que se planteaban como una alternativa al kirchnerismo terminaron pasándose al bloque oficialista. Y esto hay que decirlo muy fuerte, porque siempre arman la interna hacia afuera, porque no creen en la democracia interna hacia adentro, ¿no? Entonces te plantean diferencias que finalmente no lo son. Es importante que ellos diriman en una interna única sus diferencias, que salga un solo candidato y que el resto de la sociedad, que no creemos en el PJ como una forma de concepción de poder, también podamos buscar alternativas y competirles en elecciones transparentes y con toda la legalidad como se espera en los próximos años, el próximo año y medio. Y en realidad nosotros de la coalición cívica, esperando la decisión de Lilita sobre en qué distrito va a competir. ¿Qué pensás? Y no sé, es muy personal, nosotros vamos a acompañar su decisión, porque uno cuando decide competir, y sobre todo cuando no tenés necesidad de ir a una competencia tan difícil, te juegan variables que son muy personales, tu salud,
la necesidad de Cambiemos, la charla con el presidente, la necesidad de un partido. Eso se ponderará todo entre diciembre y marzo, y Lilita irá a dar la competencia donde el país lo necesite. A mí me da un poco de miedo que tenga que competir por la provincia de Buenos Aires, porque es tan grande y requiere tanto esfuerzo personal, ¿no? Pero además requiere tanto esfuerzo personal que a mí desde mis ganas de protegerla me da un poco de vértigo, pero no voy a influenciar en su decisión y vamos a acompañarla. Paula Oliveto, legisladora por la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires, gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Hugo, perdón, y yo te quiero hacer un reconocimiento personal, a vos, a Luis y a todo el equipo, porque han puesto luz en algo que nadie se animaba. Muchas gracias. Gracias. Muy gentil de tu parte. Chao. A kind of magic. One dream, one soul. Qué buen tema ese, Queen, ¿no? ¿Te van a... Muy bueno, sí. ¿Te gusta Queen? Uf, mucho. La otra vez se determinó que la voz de Freddie Mercury es de las mejores que ha dado nuestra historia reciente. Ojo, mirá quién nos visita, Adrián Dizaz. El gran Adrián Dizaz. Y la verdad que cada vez que uno lo escucha no puede dejar de, por lo menos... percibir que hay algo distinto en esa ópera rock que hicieron, ¿no? Yo que no sé mucho de música, pero escucho. No, y he escuchado... por algo resaltó en la historia de la música. Resaltó, ¿no? y bastante. Pero aflojamos un poquito, nos vamos de la política directamente a la cultura musical. ¿Qué tenés para contarnos? Contame. Bueno, preocupa la salud de Luciano Pereyra. Él debió ser intervenido quirúrgicamente. Hoy trascendió a la mañana que fue internado e intervenido, como decía, de urgencia en el sanatorio Los Arcos en Palermo por un trastorno motoro de esófago. Ha tenido problemas. Sí, Luciano Pereyra desde el 2011 ya tiene problemas de salud, justamente con lo que trabaja, ¿no? Que es la voz. Y bueno, luego de la operación, el cuerpo médico le recomendó reposo estricto durante 20 días, o sea, va a estar casi un mes sin dar ningún tipo de recital. Y bueno, va a suspender el show que tenía programado para este miércoles en el Chaco, en Chaco, en Fontana. Y bueno, después del susto, lo bueno es que fuentes cercanas al artista dijeron que se encuentra fuera de peligro y que ya está en su casa descansando y recuperándose. Igual hay como mucha oscuridad en torno al tema, no se quiere hablar mucho. Muchos dicen incluso que siguen al sanatorio, pero las fuentes cercanas dicen que ya está en la casa reposando. Así que bueno, veremos cómo evoluciona y le espero que deseamos. Se ponga bien, ¿eh? La verdad que además de ser un gran artista, quienes lo conocen dicen que es un tipo muy especial. Pero recuerdo que había tenido algún problema de salud y bueno, le decíamos desde acá que bueno, su pronta recuperación. Y otro artista nacional y otra noticia, Abel Pintos estrena hoy Pájaro Cantor, que es un segundo single de su próximo álbum. Abel Pintos, que es uno de los artistas más importantes de la escena musical argentina de los últimos años, con una carrera ya de 20 años y 10 álbumes de estudio, ¿sí? El próximo 7 de octubre va a lanzar su nuevo disco y hoy está estrenando el nuevo single, así que ya lo pueden escuchar en, por supuesto, en internet, en las redes, en todos lados, donde uno quiera. Y es un tema escrito por Abel Pintos y producido por Martín Terefe, que es también productor de artistas como Jameson Russ, Jesse Joy, que estuvo en Ciudad Emergente, que lo comentamos la semana pasada, James Blunt y también Sass. Así que bueno, los invitamos a escuchar el nuevo material de Abel Pintos. Bárbaro, Ivana, gracias. Y obviamente hacemos una pequeña pausa para hablar de deportes, porque hoy Brandon, que también tenía un inconveniente, no está, pero está, porque está en línea telefónica para contarnos todo lo que dejó una fecha espectacular, ¿no? En donde, bueno, Boca hizo los 4 goles con un Benedetto, si no me equivoco, ¿no? Benedetto así se llama, que realmente marcó una diferencia fantástica. River en un partidazo empató con Defensa y Justicia, pero ¿para qué lo voy a decir yo si él sabe más? Brandon, ¿cómo estás? Brandon Machiavelli. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, contame qué dejó la fecha. Bueno, lo decías vos recién, Boca ganó un partido no tan importante, porque Quilmes es un rival que viene muy mal, sin embargo sirvió para el destape, si querés, futbolístico de Benedetto. Pero el partido clave lo tiene este miércoles, Boca por Copa Argentina contra Lanús. Se generó mucha polémica por el cambio de día que le
que le hicieron a Lanús, que pasó de jugar del sábado al domingo, con lo cual llega aparentemente con el mismo descanso que Boca, pero es un partido muy importante porque si Boca queda eliminado, se anulan sus chances de participar en Copa Libertadores por lo menos hasta 2018. Entonces, tema, ¿no? Boca se juega... ¿Cómo? ¿Qué tema, digo? Es decir, se juega una ficha muy importante. Y nada menos contra Lanús, que si bien bajó el rendimiento, porque fue una tromba realmente, y San Lorenzo lo vivió en ese partido que en la final perdió por goleada con Lanús, si bien bajó el nivel, el Granate sigue siendo un equipo importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Se le fueron dos o tres jugadores claves, pero de a poquito se está rearmando. Y tiene jugadores muy importantes como Almirón, ¿no? Y los laterales también, incluso. Pero es las chances reales de Boca, que se juega todo este miércoles. Y después, Defensa y Justicia y River, que hicieron realmente un partidazo para los hinchas de Defensa y Justicia y de River. No habrá sido un gran disfrute, pero para los fanáticos del fútbol, los imparciales que estuvimos viendo ese partido, fue realmente una exquisitez, porque eran dos equipos que recibían goles y todo el tiempo continuaban atacando sin importar que pudieran perder. Era un ida y vuelta constante, y bueno, así se mostró el resultado, ¿no? 3-3 terminó. Sí, partidazo hasta el último momento. Yo lo iba siguiendo por las redes porque estábamos haciendo en la previa y haciendo después el programa de televisión, ahí en la cornisa, pero era gol y al rato gol, ¿no? Y así gol, fue, sí, sí. Ese 3-3 fantástico. Después San Lorenzo, que se trajo un punto casi merecido, ¿no? De la cancha de Patronato, difícil, para un equipo casi suplente que puso San Lorenzo, ¿no? Ahí. Sí, incluso el mismo técnico Aguirre reconoció que San Lorenzo no mereció ganar, porque Patronato tuvo tres o cuatro, en el segundo tiempo tuvo tres o cuatro chances de gol más claras, que San Lorenzo no las tuvo. Y bueno, el penal que volvió a aparecer Torrico, ¿no? Santo Rico, ¿no? Sí, tremendo. Tiene 11 penales atajados en San Lorenzo, 17 en su carrera. Es un número impresionante para un arquero. Porque no la atajó con las manos, sino con los pies, aparte. Con los pies, bueno, es parte del trabajo, ¿no? Y hoy escuchaba algo muy interesante, que es verdad, ahora Torrico se ha ganado su fama de atajador de penales, y debe ser muy difícil para... cada vez que tiene un penal en contra San Lorenzo, debe ser muy difícil para el pateador, claro, tener que ir a rematar, sabiendo que del otro lado tenés un histórico, un sí, un sí, sí, alguien especialista en la materia. Escuchame, contame en una línea algo de Independiente y de Racing. Terminamos con los cinco grandes y nos metemos, si nos queda un poquito de tiempo, seguramente sí, después en el tenis, porque se viene la final de la Davis. Uh-huh. Y también el que somos semifinalistas en futsal, ¿no? Pero contame algo de los dos de Avellaneda, por favor. Bueno, Independiente igualó 1-1, pero su momento está ocupada en la Copa Sudamericana, tiene que jugar el partido de vuelta. Y después Racing le ganó 3-0 a Vélez. No resalta que la victoria de Racing, sino la derrota de Vélez, porque renunció su técnico Bacedas. Está en una crisis futbolística muy importante. ¿Vuelve Bianchi? ¿Hay posibilidad? No es muy probable. Estaba sonando el Faro, quien es técnico del Gimnasio hoy en día, y no está muy conforme aparentemente en el Gimnasio, pero no se sabe todavía muy bien. Escúchame, y San Lorenzo, no nos olvidemos que juega en Venezuela el jueves con La Guaira, ¿no? Ganó 2-1 en la ida, pero no es fácil porque tiene un par de colombianos, me parece, un par de negros, los venezolanos, muy rápidos, aunque San Lorenzo, si quiere, y con un blandi muy, muy afilado, puede digamos, sí. Depende de sí mismo, como se suele decir. Cambio, ¿no? El único cambio para el partido de San Lorenzo sea el retorno de Cerutti, entonces van a jugar ahí arriba en la delantera Cerutti y Blandi. Bien, Brandon, bien. Bueno, vamos a hacer una salida y me contás, ¿qué expectativas, o mejor dicho, qué probabilidades tiene el futsal de llevarse por primera vez un campeonato mundial? Algo de la Davis, que ya se viene también, la final con Croacia, y alguna perlita más que seguramente tenés, ¿te parece? Dale, dale. Chao, chao.
Bueno, te contábamos algunos temas en este comentario del principio respecto a si Cambiemos es efectivamente un cambio y hacíamos alusión a lo cultural y después, por supuesto, cuando entrevistamos a Paula Oliveto, una de las investigadoras, especialista además, como le dice, como le gusta decir a ella, porque así se llama la especialidad, administrativista, así, administrativista. Eso hace ella y conoce muy bien las denuncias porque junto con Elisa Carrió se han metido en varios temas que de algún modo muestran vientos de cambio, pero incluso para la justicia sobre todo. Pero aparentemente el cambio no termina en la política y nos referíamos a lo cultural. Y si a lo cultural nos referimos, tenemos que hablar no de la fiesta que ocurrió el famoso proyecto Triple X como un fenómeno de falta de inteligencia criminal, complicidad en las autoridades municipales que no controlaron el lugar, incluso se sospecha de la propia dueña de la Casa Quinta en donde se realizó ese lugar, de los pocos controles, en fin, de todo lo que significa la ausencia del Estado, sino más bien de cuestiones culturales. Desde hace mucho tiempo, los chicos, sobre todo en el conurbano profundo, como se suele decir, van a reventarse. Organizan fiestas, porque incluso buscaban como una suerte de venganza organizar otra fiesta, en donde también se aludía, se apelaba a ir con cuchillos. Es decir, eso es criminal para ellos. Parece una, digamos, una guerra a la que se enfrentan y a dejar todo casi como si fuese una ruleta rusa en una noche. Pero estas razones culturales tienen su correlato también, por supuesto, en el mundo de las armas, en el mercado negro de las armas, que también se ha, de alguna manera, instalado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con cierto descontrol, claramente, también en el rol del Estado, porque recordemos que en el RENAR estaba nada menos que Martín Lanata, ustedes saben, ¿no? Uno de los detenidos por el triple crimen de General Rodríguez, y que, bueno, está acusado no solo de ese delito, sino de haber formado parte del de negocio de la efedrina. Y él estuvo dando permisos en el RENAR. De todo esto del mercado de las armas, de la formación de los policías o de la poca formación en el mundo del tiro y etcétera, nos va a contar Eduardo Balducci, quien fue un hombre muy importante en la Policía Federal y que también formó parte del grupo de entrenamiento de esta policía también cuestionada que se llamó Policía Municipal, creo que todavía así se llama, y que en muchos casos no estaban del todo formados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Por la formación o la deformación o la poca formación de la Policía Municipal o por el mercado negro de las armas? No, podemos comenzar con el tema de la policía local. Cuando yo fui convocado a participar en la capacitación del personal, me presento, yo estuve en la parte de Almirante Brown. Me presento en la escuela, me presento ante la directora, que estaba en ese momento, era un subcomisario femenino de la Policía Provincia de Buenos Aires, y cuando le pido el programa de capacitación, no tenían nada. Me dice, no, ustedes preparen, den, organícense, ¿no es cierto? Era como que no había un programa dispuesto desde el ministerio, desde las áreas de capacitación, para que se capacitara el personal. Bueno, entre los profesores nos juntamos y armamos un programa, o sea, cada escuela tenía su programa. ¿Y cuánto tiempo de formación te dieron para que justamente pudieras capacitar a estos nuevos policías? Bueno, muchos de los cuales ya fueron, Ritondo dijo, el ministro de Seguridad dijo que tuvo que dejar afuera a muchos, porque no tenían, no solo porque no tenían la capacitación suficiente, sino que en algunos casos hasta tenían antecedentes penales, no habían controlado ni siquiera eso. Exacto, incluso hubo muchos que fueron detenidos cometiendo actos delictuales en sus horas de servicio, ¿no? O franco de sus horas de servicio, pero la capacitación eran 6 meses, ¿no es cierto? Sí. Pero no todos los profesores en las distintas materias teníamos los 6 meses de capacitación. Yo, por ejemplo, la parte mía, que era la parte de capacitación de armas, de tiro, y con otros profesores compañeros que dábamos la parte operativo, teníamos 2 meses nada más, o sea, 2 meses que eran 2 días por semana, tampoco eran todos los días
de esos dos meses. O sea, no nos daban los tiempos bajo ningún punto de vista. Incluso pedimos varias veces al ministro anterior que estuvo reuniones para ver cómo podíamos formalizar la situación y darle una vuelta más concreta para que la gente esta sea realmente capacitada, y nunca lo logramos. Incluso en el mes de enero lo pedimos con el ministro Ritondo, que tampoco nos atendió ni tampoco se preocuparon, ¿no es cierto? O sea, como que el político está más allá. Scioli, por su lado, quería llenar la provincia de policía por una cuestión de una campaña política, sin mirar a quién metía, porque no había controles. Yo, cuando hablaba con los alumnos y les preguntaba por qué ingresaban, la mayoría ingresaba por un sueldo, una obra social, porque estaban desocupados, porque... No por vocación. No por vocación. Yo creo que si entre todos los alumnos que tuve yo, que fueron como 3.000, encontraba dos con vocación, es mucho. Vos estuviste integrando la Policía Federal en los años 80... 80, 90, hasta el 2005 que me retiré. Por eso. ¿Cuánta capacitación? Y eso que, si no me equivoco, ya venía, digamos, tal vez, no sé si vaciándose la fuerza de seguridad, pero de algún modo con cierta crisis. Bueno, casi todas las instituciones argentinas han tenido una crisis crónica. Tu caso, ¿cuánta capacitación? Bueno, he tenido capacitación por parte de la Policía Federal, que nos obligaba a capacitarnos antes de cada ascenso, ¿no es cierto? Y a nivel personal, particular, me he capacitado también, ¿no es cierto? Buscaba la preocupación de capacitarme y saber cada día más y ver cómo podía encarar la problemática del... Pero a nivel de un aspirante, ¿cuánto se necesita de capacitación mínima en el uso de las armas? Y mínimo un año, y con un programa intenso, ¿no es cierto? Mínimo un año, un programa intenso de 3-4 días a la semana, hablando y trabajando sobre el tema de armas. El arma, porque después aparecen, cuando se reciben estos chicos, los problemas, los accidentes. Pasó siempre. O sea que estaban en la mitad del mínimo que vos requerirías. No, sí, la cuarta parte, Hugo, realmente. La cuarta parte. Era la... Permitime que le recuerde a la gente que vos fuiste campeón y un experto, bueno, y titular de tiro en varias oportunidades. Exacto. Me gustan las armas, incluso tengo trabajo presentado en el Museo de Armas de la Nación, donde he realizado un curso para capacitarme en la historia de las armas. Claro, y claro. Bueno, en mi tesis final presenté un trabajo donde quedó como aporte a otros tiradores, otras personas que les interese, porque fue un trabajo muy complejo y muy grande que hice. Eduardo, la última, sí. Porque el plan desarme, me dijeron que fue un fiasco y además... Fue un desastre de ahí salieron gran cantidad de las armas que hoy están claro, en el mercado negro. Es decir, el Estado recuperaba las armas, pero en realidad eran manejados después por algunas personas que lo devolvían al mercado, pero de manera exactamente, negra. Exactamente, ¿no? Así como el mercado trucho. Del depósito del RENAR, las distintas filiales que tenía el RENAR en las provincias, ¿no es cierto?, donde se recibían las armas a cambio de determinadas armas, le daban un monto de dinero a las personas, que la mayoría eran mujeres viudas que su marido habían tenido dos armas o porque habían pertenecido a una fuerza o no, y bueno, se encontraban con todo eso, iban y se entregaban a cambio de un monto de dinero. ¿Crees que eso puede solucionarse o cuál sería la manera? Brevemente, me quedo... el control debería ser de otra forma, pero el sacar el desarme de ciudadano no es la solución tampoco, Hugo. Ya ha habido países que han tenido, Australia, por ejemplo, con el tema del desarme, se incrementaron los delitos. ¿Por qué? Porque como sabían que no habían armas en las casas, iban con cuchillos o palos a robarlos. Y se incrementó. Incluso personas de más de 60 años se animaban a ir a robar porque sabían que no había armas en la casa. Es decir, no es la solución esa. La solución pasa por otro lugar. Cultural. Cultural, por más trabajo de la justicia, o sea, desde el poder político bajando línea hacia abajo, por supuesto, ¿no? Y penalizar a quien tiene un arma ilegal, ¿no? Exactamente, y penalizarlo y bueno, que cumpla una condena.
Yo creo que acá hay que hablar por el sistema penitenciario, por la cantidad de lugares que no tiene para alojar a los presos, por eso los jueces hoy dicen que está la puerta rotativa, porque ellos no tienen dónde alojar a los presos. Exacto. Los tienen que dejar en libertad, es una locura que estén hacinados en comisaría. Sí, es una cosa realmente, bueno, hay expectativa y esperemos que se tome las medidas. Esto es largo, es un tema muy largo de hablar, muy amplio. Pero vamos a estar seguramente consultándote. Te agradezco mucho el contacto. Cómo no, Hugo, muchas gracias. Te mando un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Song for the broken hearted. Che, extraño lo de Juanse Mirtha, ¿no? Muchos lo cargaban, parecía, ¿cómo se llama? Power, ¿no? Austin Power, sí, que es un gran personaje. ¿Pero qué le pasó? ¿El delirio místico la agarró? Sí, bueno, eso fue una de las cosas que contó. Dos experiencias bastante raras que vivió y que hicieron que su vida virara totalmente, que se alejara de los excesos, que se abocara un poco más a lo que es su costado espiritual. Pero más allá muy respetable, por cierto, digo. Lo que pasa es que el look que tenía parecía realmente Austin Power. Hubo cantidad de memes. Claro, es que el eje se corrió, digamos. En vez de centrarse en esas dos experiencias que fueron como tan... En vez de que lo tomaran en serio, se quedaron con el look. Claro. Mientras él hablaba en el almuerzo de Mirtha Legrand, de la Diada de la Televisión, las redes sociales estallaban con memes. Claro. Fundamentalmente Twitter, ¿sí? Acá tenemos una de las imágenes, no sé si las viste, la comparación la vi. Tremenda. Bueno, pero él también respondió en las redes sociales. Ajá. Se enteró después del programa de las cargadas que le estaban haciendo en las redes sociales. Hoy es muy fácil ser víctima de los memes, sobre todo si uno es figura pública. Claro, ¿no? Claro. Es parte del juego igual, ¿no? Y ellos lo tienen que saber, digamos. Claro, totalmente. Y bueno, subió una foto en Twitter y respondió. Dice, me encanta Austin Powers, es un capo y otra cosa. Si me saco los anteojos, no veo un foraca, ¿sí? Fenómeno. Un abrazo para todos. Así que se lo tomó con humor y bueno. Pero la verdad que increíble la comparación. Es muy parecido. Idéntico, ¿no? Idéntico, con el pelo un tanto pelirrojo y los anteojos, ¿no? Diría Luca Prodan. Y dale con el look, pero no termines como Culture Club. Bueno, vamos a escuchar una entrevista a una persona que nos va justamente ayudar a entender la cuestión de los alimentos, el mejor aprovechamiento de los alimentos, porque están haciendo una inversión y vinieron con su empresa aquí a la Argentina y justamente nos va a dar detalles de qué significa esta inversión para justamente la industria alimenticia. Estamos en comunicación con Fabián Amante. Él es vicepresidente de Sealir, que es para América Latina la empresa líder en empaquetar e higienizar alimentos procesados. Esto es importante, bueno, obviamente por razones de lo que puede significar la inversión para la Argentina de algo, bueno, muy vinculado a nuestra industria principal, que son los alimentos, pero además con algunos valores agregados que tienen que ver justamente con la higiene en el cuidado de los alimentos y una serie de cuestiones que nos va a explicar Amante, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal? Mucho gusto, Hugo Machiavelli aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿de qué se trata la empresa? ¿Qué se dedica Sealir? Sealir es una empresa líder en envasado de alimentos de productos perecederos y además tenemos una línea de productos de higiene con dos marcas muy reconocidas dentro de la industria que son Cryovac en alimentos y Diversey en soluciones de higiene. Perfecto. Sealir es una compañía global con presencia en 62 países, más de 7.000 millones de dólares de ventas, donde estamos enfocados en buscar soluciones de envasado de higiene para nuestros clientes que permitan garantizar mejor extensión de vida útil y inocuidad de los alimentos que envasamos. Uh-huh. ¿Y cuánto hace que están en la Argentina? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué significa esta idea de mejorar la preservación de la comida, el empaquetamiento y algunas cuestiones en las que ustedes son especialistas? Sealir tiene una presencia en Argentina de más de 60 años en la línea de
compañía con respecto al desperdicio de alimentos y cuál es la percepción de los consumidores y del canal minorista en cuanto al, al envase y al desperdicio de alimentos, ¿no? El CISDEA definitivamente tiene soluciones que pueden atacar ese desperdicio que es significativo. Realmente las cifras son alarmantes. Alarmantes, un tercio de la comida que se produce, de los alimentos que se producen a nivel mundial, son desperdiciados, nunca llegan a ser consumidos. ¿Una tercera parte? Una tercera parte, hablamos no del proceso de producción, sino todo animal que se cría para hacer, para convertirse en alimento, cereales o vegetales que son plantados, de cada uno de esos, un tercio se desperdicia. Eso tiene un impacto no solo ecológico, sino económico muy, muy importante, que nosotros brindamos soluciones que ayudamos a reducir ese desperdicio. ¿Y cómo compararíamos a la Argentina en esta reutilización o utilización de, o la falta, o en todo caso el evitar el desperdicio de alimentos, comparado con países del primer mundo que han avanzado en esta industria? Aunque parezca mentira, países donde hay mayor ingresos, el desperdicio de comida es todavía mayor. Hay un desperdicio doméstico es mucho mayor que en países donde el ingreso per cápita es menor, pero Argentina está en niveles de desperdicio similares a los de Brasil o México, un poco por debajo de Estados Unidos en términos de producción y desperdicio. ¿Y qué podemos qué podemos hacer nosotros para cambiar esa cultura y qué es lo que hace la empresa que representás? La empresa lo que hace es garantiza por medio de soluciones de envases prolongación de vida útil, que es uno de los factores de desperdicio de alimentos. Los productos caducan antes de que puedan ser consumidos por no estar envasados en condiciones sanitarias correctas y con el material o sistema de envasado correcto. Todo el eficiencias en el proceso de producción de nuestros clientes, que mejoran definitivamente la calidad de los alimentos, mejoran los rendimientos de cada uno de esos animales que ingresa, por ejemplo, a un frigorífico, termina resultando en mayores cortes envasados y mayores cortes utilizados que a los que se llega si el producto no está no utiliza ninguna de nuestras soluciones. Bueno, entonces es interesante saber que podemos restaurar o reutilizar o mejorar justamente la utilización de los alimentos, evitar que se pierda una tercera parte de ellos. Contanos la manera que tienen de comunicarse, por ejemplo, con ustedes. Recuerdo que estamos hablando con Fabián Amante, que es el vicepresidente de Sealir, que se dedica justamente a esto de los envasados y de la protección y la utilización, de la optimización en el uso de los alimentos. ¿Cómo puede comunicarse? Mira, nosotros, nuestra planta en Argentina está en Quilmes y nuestras oficinas, el número telefónico es 4229-0100 y nuestra dirección de mail es emarketing@sildear.com. Se deletrea en Sildear, SEALEDDAIR.com. Nuestra página es www.sildear.com y ahí está toda la información sobre los productos y soluciones de pasado que nosotros brindamos. Amante, muchas gracias por el contacto. Le mando un abrazo. Abrazo, muchas gracias. ¿Cómo pasa este programa? Me parece que vamos a tener que tener una hora más o más programas en la semana. Tenemos que... Las mediciones... Ustedes saben que ustedes pueden escuchar, por supuesto, y volver a ver este programa en Conexión Abierta, el canal de YouTube que repite los programas y que te los deja online para que vos puedas incluso ver la parte... Ver, porque tenemos cámara aquí, que más te interesa. Así que, como sabés, tenés que saber lo que estamos los lunes ahora de 16 a 17. También vamos a estar repitiéndolo por YouTube y también en mi canal, en Hugo Machiavelli.
que es mi nombre, podés ver o podés volver a escuchar este programa que se llama así, tenés que saberlo. El Twitter es arroba tenés que saberlo, TQS con Hugo Machiavelli en Instagram y por supuesto en Facebook como se llama, tenés que saberlo. Así que hasta acá llegamos porque en este momento faltan 2 minutos para las 5 de la tarde, 21 grados 8 décimos, una tarde fantástica de sol, maravilloso, el equinoccio de primavera que ya está con nosotros y unos días que nos esperan muy muy lindos, con alguna baja de temperatura, creo que por el jueves o algo así, pero con mucho sol. Que se terminó la lluvia, que se terminó. Y aquí estamos, para acompañarte, por supuesto, todos los lunes, por Conexión Abierta. Te recordamos, este equipo se conforma por Brando Machiavelli en deportes, en literatura Federico Sant'Arcangelo, en música y nuestra productora Ivana Bartlett, acompañada por Marta Barbalache, Jessica Silverman, Claudia Acrogliano y también Moni Lutsky en la parte comercial y nuestro operador, el gran Gabriel Trípodi. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Pásala bien, cuida la vida, que es lo mejor que tenemos. Chau. Auspicio este programa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta.